Soy Daniel Jadue, chileno de origen palestino, nacido como tantos otros palestinos del mundo en la diáspora. Chile tiene una de las comunidades más numerosas fuera del mundo árabe. Se dice que somos cerca de 300.000, pero somos millones repartidos por la faz de la tierra, lejos de nuestra patria, pero comprometidos con la identidad, la historia y la lucha de nuestro pueblo, de nuestra tierra, que es y será por siempre Palestina. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos, marhaba. El sionismo lleva el genocidio en sus entrañas. Desde su nacimiento en 1897, en el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, se propuso exterminar al pueblo palestino para quedarse con sus territorios. Desde las primeras acciones de las bandas armadas sionistas, el Irgun y el Stern, comenzaron con una actividad que tenía claramente por objeto eliminar a todo un pueblo para quedarse con su tierra. La reducción a polvos y cenizas de más de 500 aldeas palestinas, el desplazamiento forzoso de 800.000 palestinos en la Nakba, en un plan absolutamente detallado y que está además descrito con absoluta maestría por el historiador israelí Ilan Pappé en su libro La limpieza étnica de Palestina, así lo atestiguan. Y el fundamento original para toda esta barbarie, ser el pueblo elegido y tener derecho a una tierra prometida, desvirtuando así todas las razones fundamentales de la religión judía, de la religión hebrea, que ha sido instrumentalizada por un movimiento colonial íntimamente ligado a los intereses de las potencias occidentales en todo el mundo. Lo que está pasando hoy es sencillamente un apéndice y una extensión de una política que está descrita y definida desde sus orígenes. Profundicemos, conozcamos más, analicemos con el siguiente video. En la historia de la humanidad han existido numerosos genocidios, pero a partir del genocidio contra el pueblo judío a través del holocausto nazi, la conciencia universal avanzó hasta el punto de firmar y de concretar el Estatuto de Roma para condenar, para perseguir los crímenes de genocidio en el mundo. Sin embargo, hoy es el primer genocidio que se transmite en vivo y en directo a través de imágenes grabadas por las mismas víctimas de este genocidio, de tal manera de poder compartir con el mundo su propia muerte. Veamos el siguiente reportaje que nuestra corresponsal en Gaza, Huda Egassi, ha preparado para nosotros en las próximas imágenes.
Según ha anunciado la Oficina de Medios del Gobierno en la Franja de Gaza, el ejército de la ocupación israelí ha cometido más de 2.200 genocidios contra los gazatíes en el enclave costero, lanzando sobre ellos más de 65.000 toneladas de explosivos. Esto ha ocasionado la destrucción completa de más de 70.000 viviendas y alrededor de 290.000 de forma parcial, pero que se han convertido inhabitables. Asimismo, más de 300 escuelas, universidades y campos de refugiados en donde miles de gazatíes se encontraban refugiados han sido bombardeados de manera directa. Todos estos son ejemplos de los genocidios que comete Israel contra esta población. Cada hora, cada minuto hay genocidio. No sé cuánto tiempo más permaneceremos en esta situación. Llevamos meses en esta situación y no hay solución. Espero que todo el mundo se ponga de pie con nosotros y que se detenga la guerra. Queremos salvarnos del sufrimiento, de los bombardeos, del hambre y el desplazamiento. Yo, por ejemplo, estoy en Rafah, mi marido está en Gaza y no sé nada de su estado. Hacemos un llamamiento al mundo entero de que ya basta. Necesitamos un alto al fuego. No queremos ayuda ni nada parecido. Queremos volver a Gaza. De igual modo, estas masacres han provocado la muerte de miles de gazatíes, aparte de los más de 7.000 que quedan aún bajo los escombros. Según el Ministerio de Sanidad palestino, más de 30 hospitales y alrededor de 55 centros médicos se encuentran fuera de servicio. De la misma manera, alrededor de 125 ambulancias han sido destruidas por los bombardeos de la ocupación para impedir y dificultar el traslado de los heridos a los centros hospitalarios. La situación es desastrosa en todo el significado de la palabra. Todos los días nos llegan cientos y miles de heridos a estos hospitales. Los hospitales de Rafah son muy pequeños y no pueden soportar a este gran número de heridos y de víctimas. Ahora todos los heridos son trasladados a Rafah debido a que más del 90% de los hospitales de la franja están fuera de servicio. Por ejemplo, el hospital Al-Nayar es un hospital muy pequeño y no se encuentran todas las especialidades. Es apenas un hospital de urgencias y por eso no puede ayudar a tantas víctimas y todo el personal médico está agotado. Israel no solamente asesina a los gazatíes con sus bombardeos, sino que comete contra ellos crímenes de guerra colectivos, impidiendo la entrada de agua, electricidad, combustible, alimentos, así como los medicamentos y suministros médicos a Gaza. Asimismo, fuentes palestinas han asegurado que el 500.000 de gazatíes que se encuentran aún en el norte de la franja de Gaza están viviendo una verdadera hambruna debido a que Israel impide la llegada de la ayuda humanitaria a esa zona. Por eso, se teme que su vida corra un grave peligro y podrían morir de hambre en cualquier momento. El asedio aborda muchos aspectos, como la falta de agua, de la que depende principalmente la población, la entrada de medicamentos y la entrada de ayuda alimentaria. Sin embargo, esto se ha convertido en un bien comercial con el que se chantajea al ciudadano palestino en la franja de Gaza. La Corte Internacional de Justicia en La Haya acogió las audiencias públicas para evaluar la demanda de Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio. Los partidarios de demanda sostienen que Israel viola el artículo 2 de la Convención sobre el Genocidio de 1948 en sus acciones militares contra la población civil en Palestina en la franja de Gaza. Sin embargo, no todos los países piensan lo mismo acerca de este proceso judicial que no condenará en firme a Israel y que se podría dilatar años. No hay duda de que todos los observadores se sienten aliviados, pero el mayor desafío es el grado de cumplimiento por parte de Israel de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Puede ser que Israel no se adhiera, que no se logre un alto al fuego. No hay que tener tantas expectativas en ese sentido. Pero también se ha logrado instalar que Israel es un Estado criminal, que ha cometido crímenes de guerra. Esto significa un logro muy importante para Palestina a nivel internacional, e incluso a nivel de restablecer las leyes internacionales y de humanización. Los gazatíes han llegado a un estado de máxima desesperación. No quieren ayudas ni salir al exterior. Lo único que desean en este momento es el fin de la guerra y volver a su vida antes de la guerra. Desde el pasado 7 de octubre, la ocupación israelí ha estado cometiendo crímenes atroces contra la población palestina, en especial en la asediada franja de Gaza. Esto ha conllevado a un aumento en el número de mártires heridos en cada minuto. Sin embargo, la justicia internacional aún no ha llevado ninguna acción concreta para sancionar a esta entidad criminal. UDE Gazi, Hispan TV, Gaza, Palestina. Bombardeos masivos y permanentes a civiles inocentes, exterminio y bombardeo de escuelas, hospitales, mezquitas, iglesias incluidas. Todo esto ante la pasividad y la complicidad
de Occidente, fundamentalmente de países que han cometido genocidio antes y que hoy día pretenden expiar sus propias culpas con la sangre del pueblo palestino. Agradecemos por este excelente reportaje a nuestra corresponsal en Gaza, Judá Egassi, y los invito a mantenerse atentos porque en el próximo bloque tendremos una conversación tremendamente interesante para conocer más de este concepto que se ha transformado hoy en una moda, el genocidio. Bien, ya estamos de regreso y en este bloque vamos a tener una muy interesante conversación con Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana para los Derechos Humanos, experto tanto en derechos humanos como en derecho internacional. La Liga ha estado en innumerables veces en Palestina y se ha manifestado contra lo que está hoy día ocurriendo en Gaza. Te doy la bienvenida, Adrián, y parto preguntándote con la experiencia que ustedes tienen. ¿Cuáles son los elementos que hoy día, pero también en la historia reciente y media de Palestina, configuran el caso del genocidio respecto de lo que Israel viene haciendo con el pueblo palestino? Sí, Daniel, es importante señalar, como es el clamor en todas las plazas del planeta, que no estamos ante una guerra, sino estamos ante un genocidio. Y el genocidio se caracteriza por utilizar todas las formas que estén al alcance para la eliminación de un grupo nacional. En este caso, no solamente los ataques y asesinatos, ejecuciones que se cometen, sino una serie de medidas de toda índole que han llevado a la configuración de este delito. A raíz de la Nakba, hace 75 años, inicia el genocidio y que continúa hasta la fecha allí en Palestina. Una vez que estos territorios van siendo ocupados ilegalmente por colonos, van desplazando y aniquilando a la población, van asfixiándole de los medios de vida, van haciendo que las zonas fértiles y productivas vayan quedando en manos de ese ente sionista que va colonizando y va excluyendo a la población y la va eliminando por múltiples vías. La asfixia económica es una de las fundamentales, pero también el despojo de territorio, el saqueo de propiedades y bienes es parte de esto y concurrentemente los diversos ataques que a lo largo de la historia han venido configurando un clamor popular en el mundo, pero fundamentalmente nos centramos en esta ofensiva que ante la negativa del mundo de voltear a ver la situación de Palestina y cómo se había agudizado tanto por parte del ente sionista, su ejército y sus acciones militares con los colonos que venían en un estado de agresión terrible en contra del pueblo palestino, este pueblo que no tiene ejército, este pueblo que no tiene incluso ni derecho a una nacionalidad, pues llamó la atención y ejecutó una acción que despertó la ira de Israel y más allá del uso legítimo de la fuerza ha recurrido a acciones militares indiscriminadas y también muy específicas para ir aniquilando a la población palestina que ya lleva más de 25.000 personas asesinadas. No solo es eso, sino que en ese delito el genocidio también se equipara o se fundamenta en el que ha negado los medios de vida, es decir, ha asfixiado las corrientes de energía eléctrica, de abastecimiento de agua potable, de la entrada de bienes, que va generando en la población que va a la merced de la destrucción que se va dando desde el norte de la Franja de Gaza, va exterminando a la población en su conjunto y sobre todo acciones indiscriminadas de eliminación de las personas. Este discurso se acompaña también, estos hechos se acompañan de un discurso y ese discurso es el que le da contenido a ese ente genocida y que, como bien Sudáfrica ha hecho en la demanda en la Corte Internacional de Justicia, ha señalado los momentos clave donde las altas autoridades del ente sionista de Israel han dicho de la aniquilación del pueblo palestino,
han visto cómo este lenguaje ha influido en la población, que también actúa en ese sentido, y cómo los militares han recurrido a estas acciones militares indiscriminadas que han generado gran destrucción. Los ataques a escuelas, a colegios, a la sanidad en su conjunto, la eliminación incluso de reporteros y de personal de la Cruz Roja, de las fuerzas de apoyo de la ONU allá en la región, dan cuenta de lo que es este genocidio, y el impedir que llegue la ayuda humanitaria a las regiones es la situación más grave. Y de la misma manera, el secuestro de rehenes palestinos, que ya están por llegar a los 8.000 personas detenidas administrativamente allá, todo eso configura en su conjunto esta tipificación internacional del genocidio. Gracias, Adrián. Le vamos a dar la posibilidad al público de que te realice dos preguntas. Vamos a atender. Los saluda Diego Flores. Me gustaría comentarle que, a propósito de los crímenes que se han cometido hace varias décadas, como la parte por parte de Israel, ¿cómo se vincula esto con la denuncia del genocidio actual que realiza Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia? Gracias, Diego. Adrián. Bien, uno de los componentes de esta configuración del genocidio es esa llamada limpieza étnica, que significa la sangre, la desaparición, la agresión en contra de los pueblos, y busca en ese sentido ir poniendo fronteras, ir poniendo barreras, ir segregando a la población. Y para eso inició todo un proceso de construcción de muros, que el muro no era una medida de defensa, sino era una medida de despojo. A través de ir colocando un muro para aparentemente defender a los territorios de los colonos, curiosamente ese muro se iba modificando en su curso, buscando las fuentes de abastecimiento que tiene Palestina. Entonces, primero es despojar de los recursos, separar a las personas, darles una categoría distinta, y es ahí, en ese apartheid, donde viene esa visión supremacista del ente sionista que le da el carácter de los palestinos como animales humanos, es decir, la degradación de las personas. Ahora, el control territorial, para que ellos no tengan fronteras, no tengan marítimas ni tampoco aéreas o terrestres, no tengan ni siquiera el derecho a una nacionalidad porque no tienen pasaportes palestinos, no tienen sino una carta diferencial que hace que ellos tengan que estar en zonas restringidas por ese régimen de apartheid, donde los palestinos son utilizados y despojados de su fuerza de trabajo, pagándoles en condiciones de infrasubsistencia, a diferencia de las prebendas y beneficios que tienen los colonos palestinos. Los colonos que son llevados al territorio palestino en esa ocupación ilegal. Por este lado, Carlos Escobar, y la pregunta es: ¿cuándo y por qué surgen estos delitos en la legislación internacional, y qué implicancias tiene penales y políticas para Israel? Muchas gracias, Carlos. Adrián, por favor. Sí. Mira, Carlos, creo que la legislación busca siempre el nunca más. Y ante el horror de la guerra mundial, ante el horror de Hiroshima, Nagasaki, y ese gran holocausto que se dio en contra de la humanidad, no solamente el pueblo israelí, llevó a buscar que hubiera esta declaración que se convirtiera en una convención internacional sobre el genocidio allá en 1948, que se fue trabajando y en 1951 se aprueba y es vigente. En 1995, ya con el régimen de Mandela, saliendo de Pretoria y convirtiéndose en Sudáfrica, el pueblo sudafricano
suscribe esta convención y también al haberlo hecho Israel, se convierte en una fuerza vinculante que hoy el derecho internacional protege y debe de tutelar. Pero hay una cosa que hay que señalar para quienes nos escuchan. Ese ente sionista que durante las guerras mundiales no se vio afectado, porque a ellos les beneficiaron, a toda la comunidad sionista internacional, no vivió el holocausto, ellos no fueron los judíos pobres de las diferentes partes del mundo que fueron masacrados y llevados a ese holocausto, hoy utilizan esa figura para tratar de exculpar su responsabilidad y con arrogancia pretenden lucrar con esa situación para realizar y mantener un genocidio allá en Palestina. Es muy importante que esta figura se refuerce en el derecho internacional y hay un elemento fundamental que no debemos perder de vista y es la necesidad de cualquier país que ha suscrito la Convención Internacional contra el Genocidio de hacer acciones al máximo de sus esfuerzos para prevenir que este se continúe o para evitar también que se desarrolle. Hay un punto muy importante. La justicia internacional hoy está sentada en el banquillo de los acusados porque debe probar su capacidad de imponer este acuerdo y concierto internacional por la justicia y por lo tanto favorecer estas acciones para prevenir y sancionar el genocidio que el pueblo palestino ha sufrido a manos del ente sionista israelí. De la misma manera hay que señalar que Sudáfrica y otros países ya han preparado denuncias en contra de Estados Unidos y en contra del Reino Unido por la complicidad que han representado en alentar, promover y proteger a este ente sionista que es el Estado israelí en contra del pueblo palestino. De la misma manera, estamos saludando las acciones que diversos gobiernos y personalidades del ámbito académico y jurídico internacional están haciendo ante la Corte Penal Internacional para intentar llevar un caso en contra de Israel, pero hay que tomar en cuenta que Israel no ha suscrito el Estatuto de Roma y por lo tanto las posibilidades de alcance de una sanción a Netanyahu son lejanas. Sin embargo, el juicio histórico de los pueblos del mundo se ha pronunciado ya y no hay nadie que pueda borrar hoy que Israel, a través de sus autoridades, este ente sionista que hoy dirige a ese Estado, es responsable del delito de genocidio. Muchas gracias, Adrián. Agradezco sobre todo que hayas aceptado esta invitación y a través tuyo le envío un saludo agradecido en nombre de todo el pueblo palestino esparcido por la faz de la tierra a la Liga Mexicana de Derechos Humanos por su importante labor. Vamos a una breve pausa y ya regresamos para seguir conociendo más sobre la diáspora palestina en Chile. Bien, ya estamos de regreso para continuar nuestras conversaciones, para conocer algo más de la diáspora palestina, en este caso en Chile. Y vamos a conversar hoy con Pablo Araya Zacarías, abogado chileno de origen palestino, que está participando en las acciones legales en la Corte Penal Internacional. Los invito a ver el siguiente video para conocer un poco más de quién es Pablo Araya Zacarías. La Nakba empujó a sus abuelos maternos en 1948 a dejar sus amados olivos y migrar desde Belén a Los Ángeles en el sur de Chile, cuenta Pablo Araya Zacarías, abogado y militante de la causa palestina. Allí los recibió la familia directa que había llegado 3 años antes y una gran colonia palestina donde mantuvieron sus costumbres, lo que permitió a Pablo nacer y crecer rodeado de múltiples influencias culturales, desde las recetas familiares que preparaba su abuela hasta los secretos del comercio y del café aprendidos de la mano de su abuelo.
Comprometido desde antes del 7 de octubre con la causa de su pueblo, participa activamente en distintos colectivos y organizaciones por Palestina, tales como la Red Global de Acción Legal, que presiona a los gobiernos para que tomen un rol activo en el conflicto árabe-israelí. George Habach, también conocido como Hal Hakim, relata Pablo, era primo hermano de mi abuela. Su sangre está en mis venas. No es extraño entonces que a miles de kilómetros y después de dos generaciones apoye el fin de todo tipo de opresión sobre los territorios ocupados y la liberación definitiva del yugo sionista. Bueno, antes que nada, Pablo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Quisiera partir preguntándote en qué época llega tu familia que por primera vez viene a instalarse a Chile. Primero, muchas gracias, Daniel, por la invitación. En segundo lugar, mi familia llega el año 48 a Chile por motivo de la Nakba. Al llegar a Chile llegan a Los Ángeles porque un hermano de mi abuelo se había venido antes también por el tema británico, porque estaba empezando todo el tema con lo israelita. Y principalmente el motivo por el cual se vienen a Chile es porque mi abuela es pariente de George Habach, que George Habach ya estaba teniendo bastante importancia en Palestina como un líder, por lo tanto eran bastante perseguidos. Como eran bastante perseguidos, toman una decisión de seguridad para ellos y es venirse a Chile, y se vienen a Los Ángeles. Con el paso del tiempo, mi abuela nunca pudo volver a Palestina. Sí volvió mi abuelo en un par de ocasiones, pero mi abuela nunca pudo entrar por ser apellido Habach. Bueno, para quienes no saben, George Habach es uno de los principales líderes de la causa palestina histórica, ¿no? Es fundador, le llamaban el Hakim, el doctor, el sabio, ¿no? Y es fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina, único partido marxista-leninista de la OLP, y hasta su muerte jugó un activo y principalísimo rol en la causa palestina dentro de la OLP y en la manutención de algo que hoy día extrañamos muchas veces, que es la unidad de todas las fuerzas palestinas en torno a un objetivo común. ¿Cómo fue tu llegada a la palestinidad, podría decir yo? Porque es habitual a una parte importante de quienes hemos entrevistado, la primera generación nacida en Chile como que tiene una especie de negación con lo palestino. Se mantienen algunas tradiciones, el café, la comida, los bailes, algunas rutinas muy propias de las familias palestinas, pero no precisamente el contacto con la causa palestina. ¿Qué fue lo que te llevó a ingresar de nuevo a la palestinidad más activa y comprometida? Claro, efectivamente, mis tíos, dos hermanos de mi mamá sí nacieron en Palestina, en Belén, ninguno de ellos está involucrado en la causa. Lo que tú decís, en el tema de comida, en el tema del café, todo esto sí, pero en el tema de la causa palestina cero, yo creo que principalmente motivado por el miedo que causaba el haber sido Habach y los riesgos que teníamos por lo tal. Y yo parto motivado en la palestinidad, en la causa palestina, a raíz de empezar a estudiar respecto de Al-Hakim, George Habach, respecto de lo que él proponía. Y si tú piensas hoy día lo que él proponía el año 60 y algo, viene a ser totalmente útil en cuanto a él planteaba la República Panarábica, y hoy día lo que está haciendo Estados Unidos e Israel, que es dividir a todos los países del Medio Oriente, donde ponen a sunitas con chiitas, los ponen entre común, para efectos de que los árabes no pueden así estar unidos. Porque si finalmente los árabes pudieran estar unidos, sería bastante diferente la situación en el Medio Oriente. Bueno, sí, hay un mito acerca de la, entre comillas, unidad del pueblo y de las naciones árabes, pero hay que recordar que el Estado-Nación tiene 350 años de vida, ¿no? La historia de los árabes es mucho más antigua. En el último tiempo, después del inicio del genocidio más formal, más declarado, este genocidio que está cursando a vista y paciencia, y complicidad también de gran parte de la comunidad internacional, principalmente de Estados Unidos y Europa. Tú formaste parte de estos abogados que realizaron la acción judicial ante la Corte Penal Internacional en contra de todos los liderazgos israelíes y todos los responsables militares también.
¿Qué busca esta acción militar en la Corte Penal Internacional? No, lo que se busca en la Corte Penal Internacional es que se puedan sancionar las personas que están provocando estos genocidios, es decir, aquellos líderes, aquellos ejecutores, aquellos que se encuentran en el ámbito operativo del desarrollo no solo del genocidio, sino que también de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra, de los crímenes de agresión. O sea, es decir, Israel hoy día está cometiendo todos los delitos sancionados en el Estatuto de Roma. No hay ningún delito que no se esté cometiendo. Y no solo se está cometiendo desde el 7 de octubre. Israel los viene cometiendo desde el año 1948, cuando empiezan los desplazamientos, cuando empiezan los ataques a la población civil. Palestina, en el año 2015, presenta la primera solicitud a la Corte Penal Internacional, cuando ellos firman el reconocimiento del Estatuto de Roma, para efectos de que la Corte Penal investigue. Lamentablemente, y hay varios autores que señalan que la Corte Penal Internacional ha sido un fracaso, ya que en los más de 25 años de vigencia que tiene, solo han existido 10 condenas. En el caso de Palestina, que presentaron la denuncia en el año 2015, el año 2018 recién se da cuenta y se empieza a investigar el tema. Al 2023, habiendo transcurrido más de 8 años, hoy día todavía no existe ningún levantamiento de cargo, no existe nada. Sin perjuicio de que se diga que se van a investigar, de que pasó la admisibilidad en cuanto de que sí existen antecedentes de que se pueda estar cometiendo un genocidio, que se pueda estar cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque si nos vamos a ver solo lo que ha ocurrido entre el 7 de octubre, desde el 7 de octubre en adelante, existe el ataque sistemático a las poblaciones civiles. El 70% de los muertos que hasta el día de hoy eran 25.700, corresponden a mujeres y niños que claramente no son parte de una guerra, no son milicianos de Hamas, y ellos hoy día están atacando solamente a la población civil, están atacando hospitales, están atacando escuelas, están atacando universidades, lo que claramente no es parte de la guerra y vulnera todas las convenciones de Viena y cualquier tratado internacional al respecto. Lamentablemente, Estados Unidos y Israel no son parte del Estatuto de Roma. En algún momento lo ratificaron, pero después se salieron. Incluso llegó al absurdo de que Trump, en su momento, le quitó la visa a todos los funcionarios que trabajaran en la Corte Penal Internacional. O sea, ninguno podía entrar a Estados Unidos para efectos. ¿Por qué? Porque estaban investigando los crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán. A ver, ¿y si Israel y Estados Unidos no, entre comillas, reconocen a la Corte Penal, cuáles van a ser los impactos si llegase a haber una condena? Yo soy muy escéptico de estas estructuras de gobierno global y de administración de justicia global, porque creo que son parte del instrumento de dominación de clase del capital transnacional. Pero ¿cuáles podrían llegar a ser los efectos? Porque finalmente ninguno de los responsables van a ser condenados en su país ni van a llegar a las cárceles en sus países. Pero ¿van a poder seguir viajando por todo el mundo? Claro, y es súper bueno el tema que tocas, porque finalmente uno puede llegar a la Corte Penal Internacional siempre y cuando en el país en el cual se estén cometiendo los actos sancionados por el Estatuto de Roma no sean sancionados. Persigue. Exacto. En este caso, en el hipotético que fuera sancionado Netanyahu con su Consejo de Guerra, el presidente Herzog y los demás gente involucrada, lo que podrían hacer ellos es transitar por países que no están que no han ratificado el Estatuto de Roma ni reconocen la Corte Penal Internacional. Es decir, los israelitas podrían ir desde Israel a Estados Unidos, que prefiero decir desde Palestina a Estados Unidos, podrían ir de Palestina a Rusia, que tampoco lo reconoce, pero por ejemplo, si ellos vinieran a Chile, si ellos vinieran a Suiza, si ellos fueran a Bélgica, deberían ser detenidos, deberían ser sancionados. Y por los crímenes por los cuales ellos están acusados, perdón, se están investigando, su condena debiera ser a lo menos cadena perpetua. ¿A lo menos? A lo menos cadena perpetua. ¿Tiene relación este intento de juicio, esta acción judicial, con lo que pasó en el juicio de Núremberg después de la Segunda Guerra, hablando del genocidio que los nazis cometieron contra los judíos? Tiene bastante relación, sobre todo pensando que hay ciertas conductas que se repiten, como el ataque a la raza, el ataque a la religión, el desplazamiento de civiles, el ataque a la población civil. Sin perjuicio, yo creo que lo que está haciendo hoy día el sionismo es bastante peor que lo que hizo en su momento el genocidio alemán.
y además está siendo transmitido en vivo y en directo por aquellos que firman su propio exterminio para hacerlo público y poder, entre comillas, fomentar, ¿no?, estas acciones que podrían ser llevadas a cabo en todo el mundo. ¿Cuánto tiempo posible toma esta acción? Porque hoy día están cursando a lo menos dos, ¿no? La que ha presentado Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, que ya tiene resolución sobre las cautelares y que ese proceso va a continuar, y esta en la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son los tiempos potenciales de ambas? Lamentablemente, la Corte Penal Internacional ha funcionado bastante lento respecto de situaciones. Se habla en el caso de países africanos, en que han dado muy rápido, pero las demás situaciones han dado bastante lento. Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando se les quitó la visa, cuando se le atacó, se dejó de financiar a la Corte Penal Internacional, que hoy día tiene un presupuesto de 200 millones de euros al año. Se dejó de investigar un momento a Estados Unidos por los crímenes de guerra en Afganistán, sin perjuicio de que después vuelvan a investigarlo, pero hubo un rato que la presión que ejerce Estados Unidos limita eso, y es el riesgo, como tú señalabas, que se tiene hoy día respecto de qué pueda pasar en atención a Palestina respecto a la Corte Penal Internacional. Los plazos son bastante largos, la presión de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Alemania sobre la Corte Penal Internacional respecto de juzgar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que está cometiendo Israel va a ser muy alta, sobre todo pensando que en el hipotético de que sean condenados ellos por genocidio, se podría perseguir la responsabilidad también de los cómplices y de aquellas personas que colaboraron en este genocidio, que en este caso podría ser Estados Unidos, podría ser Gran Bretaña, podría ser Bahrein, que está atacando a Yemen también. Podrían ser todos los europeos, digamos. Podrían ser gran parte de los europeos que no son parte, que no han condenado el genocidio directamente. Incluidos Canadá y Alemania, que han salido no solo a no condenarlo, sino que a apoyarlo y decir que, entre comillas, se enmarca dentro de eso que algunos han llamado el derecho de la potencia ocupante a defenderse de los ocupados. Claro, llega el absurdo que Alemania, que es el país que yo creo que ha cometido más genocidios en la historia de la humanidad, salga a defenderte. Yo creo que no resulta tan bueno que el principal genocida de la historia salga a decir que tú no eres genocida. Bien, yo quiero agradecer, Pablo, que haya aceptado esta invitación. Ha sido tremendamente interesante. Los invito a hacer una pausa y a continuar en el próximo bloque. Aquí en Israel y los territorios palestinos ocupados, la población palestina es expulsada de sus tierras y sus casas, separada y segregada mediante leyes, muros y controles. Viven en un constante estado de temor e inseguridad y se le empobrece deliberadamente. Al mismo tiempo, las autoridades israelíes han dado privilegios a la población israelí judía frente a la palestina en prácticamente todos los aspectos de la vida. Bueno, los videos que acabamos de ver combinan dos fases de esta historia dramática que, como hemos dicho en otros programas, no comenzó el 7 de octubre. En el primero, un llamado a quemar Gaza de una autoridad israelí, un llamado a no tener consideración, un llamado a no pensar y quemarlo todo hasta no dejar rastro de vida, como en los tiempos bíblicos, ¿no?, a los cuales se hace referencia en la fundación del proyecto sionista. En el segundo, algo más de historia, algo que no tiene que ver con el genocidio puntual de hoy, sino que con la instalación de un sistema de apartheid en donde dentro de un mismo territorio existen y coexisten dos sistemas, uno para los israelíes y uno para los no israelíes, pero además dentro de los israelíes, uno para los israelíes judíos, sionistas, y otro para los árabes que han quedado dentro de Israel, que son permanente y sistemáticamente discriminados en todos los ámbitos de su vida cotidiana. Esto está sucediendo hoy,
pero en la historia de la humanidad han habido diversos genocidios. Los vimos en Ruanda, los vimos en América del Norte y América del Sur, con el exterminio incluso en nuestro país de vastas zonas y los ataques permanentes a las poblaciones civiles con tal de quedarse con la tierra y hacer desaparecer a los pueblos originarios que la habitaban. Esto no es nuestro, pero hoy día pasa ante la mirada cómplice, lo reitero, de todo el mundo. Los valores supuestamente occidentales que se han pretendido instalar como valores universales han quedado hechos cenizas con este genocidio en curso y transmitido en línea para todo el mundo. El mundo debe asumir el desafío de eliminar de su historia y del futuro, sobre todo, toda actividad que se acerque a un genocidio. Para eso, hace muchos años ya, se llegó a establecer lo que era el Estatuto de Roma como respuesta al holocausto nazi en contra de la población judía. Es increíble, es inaceptable que hoy día los descendientes de quienes sufrieron el holocausto nazi sean victimarios contra un pueblo mucho, mucho más débil que ellos. Invito al público, antes de pasar al cierre, ¿no?, a hacer preguntas para poder profundizar en el tema del genocidio. Buenas, mi nombre es Raúl Muñoz. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué fue Sudáfrica el país que hizo la denuncia por genocidio contra Israel y no otro? Bueno, por la historia reciente de Sudáfrica, creo que era el país lejos, pero por lejos más indicado. No es el único pueblo del mundo, el pueblo sudafricano, que ha sufrido genocidio. Pero si uno habla de la segunda mitad del siglo XX, Sudáfrica tiene la particularidad de haber vivido un genocidio junto con otros pueblos de África, ¿no?, en manos del colonialismo europeo, pero también tiene la experiencia de haber derrotado un sistema de apartheid como parte integrante de este genocidio. El presidente Nelson Mandela, el expresidente Nelson Mandela, cuando llega al gobierno en Sudáfrica, es el primero en decir: la libertad de Sudáfrica nunca estará completa hasta que no sea libre el pueblo palestino. Es decir, hay una razón de fondo, ¿no?, hay una razón también de forma, pero hay además una hermandad entre los pueblos del norte de África y del Medio Oriente que los ha convertido en víctimas simultáneas de todo el colonialismo europeo y occidental que se ha hecho siempre en nombre de la supuesta libertad y la democracia. Los palestinos estaremos, pero por siempre, tremendamente agradecidos de esta acción, que si bien no tiene perspectivas de poder hacer justicia, porque las instancias de justicia internacional, lo reitero, son parte de los instrumentos de dominación de escala global que superan, ¿no?, al Estado nacional en el capitalismo, deja sentado un precedente que pone el desafío a la humanidad toda de hacer lo que haya que hacer para detener esta, porque hoy día son los palestinos, pero el día de mañana puede ser cualquier pueblo que se anteponga a los intereses del capital transnacional y del imperio. Hola, Daniel, me presento, mi nombre es Paula Rivero, soy profesora diferencial y la pregunta que te quiero hacer es que sabemos que Israel carga con gran parte de responsabilidad en este genocidio, pero ¿qué pasa con Estados Unidos y los países europeos que arman a Israel y toleran lo que está haciendo actualmente? Muchas gracias, Paula, por la pregunta. Efectivamente, Israel hoy es el ente ejecutor del genocidio, pero este genocidio no podría ser llevado a cabo sin el apoyo material, sin la impunidad y sin la inmunidad que las potencias occidentales le ofrecen hoy a Israel. Pero yo iría un poco más allá de solo mencionar a Estados Unidos e Inglaterra. Mencionaría a toda Europa y mencionaría también muchos países que, teniendo una posición, entre comillas, contraria al genocidio, mantienen hasta el día de hoy, en la tesis de las cuerdas separadas, la normalización de relaciones sociales, culturales y económicas con Israel, porque de una u otra manera, incluido Chile, financian la ocupación y financian el genocidio
con sus acuerdos comerciales y con un intercambio que ha ido creciendo, no solo en términos económicos, sino que también en términos de dependencia tecnológica de Israel con sus socios, ¿no? Esto hay que detenerlo, por eso es tan importante la pregunta que hacía Pablo, la primera, en el sentido de por qué Sudáfrica. Porque Sudáfrica logró desmantelar el apartheid, logró terminar con una historia larga de genocidio continuo, ¿no? Solo a través de un proceso de boicot, desinversiones y sanciones que el mundo le puso a Sudáfrica hasta que no terminara con el apartheid. Hoy día el pueblo palestino requiere exactamente de lo mismo, que todo el mundo, que todas las sociedades, que todos los pueblos boicoteen, desinviertan, le promuevan las sanciones, pero además dejen de consumir cualquier producto que provenga de Israel, porque esa es una forma indirecta de financiar y sostener no solo la ocupación, sino que también el genocidio. The state of Israel shall immediately suspend its military operations in and against Gaza. Israel has transgressed Article 2 of the Convention by committing actions that fall within the definition of genocide. Hoy el mundo entero está viendo en vivo y en directo la comisión de un genocidio contra el pueblo palestino. No hay nadie que duda de que esto está ocurriendo hoy. Y tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Penal Internacional están sometidas a su prueba más importante en su historia. De ellos depende dejar al menos establecida una verdad judicial acerca de Israel como Estado genocida y como un paria dentro de la comunidad internacional. La mala noticia para Israel no es lo que está pasando en la Corte Penal Internacional ni en la Corte Internacional de Justicia. La mala noticia para Israel es que, a diferencia de sus supuestos ciudadanos que hoy día arrancan del Estado que les prometió seguridad, los palestinos estamos dispuestos a pagar cualquier costo por la libertad y por nuestro derecho a la autodeterminación. Jamás podrá ni Israel, ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni sus cómplices alemanes y canadienses exterminar a todos los palestinos esparcidos por la faz de la tierra. Seguiremos resistiendo y estaremos en Palestina después de que se vaya el último invasor. Muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado hoy y los invito a continuar conociendo más sobre la actualidad, la historia y la diáspora palestina en un próximo capítulo de Ventana a Palestina.